El mejor espectáculo de MTV llega a VLN. Fantásticos deberán interpretar a Britney Spears y NSYNC, mientras que Vengadores, el polémico show de Madonna, por puntos en Desafío Extremo. Y alguien está celoso y no lo quiere aceptar. Siento que cuando yo bailaba con Jocelyn, ella no hacía lo mismo, o sea... Una noche que no se puede perder, hoy en VLN. La competencia. Me desperté en la sala de una casa ajena. Música, por primero, favor, espérense, antes de que baile, quiero felicitarla porque veo que cada vez está bailando mejor. Es que ella baila excelente. ¿Ah? ¿Tú la academia? Porque por supuesto, claro, por solo por nuestra a academia. A ver, póngale ahora la sí, música. Póngale la música, demuestre, vamos, demuestre que usted sí puede. El otro paso. Felicitaciones, muy bien. Muy bien, perfecto. Hoy hago todo lo que puedo, la estaba viendo la Totó, pero sus hombros se mueven demasiado rápido. Siento que está así, pero así de que la producción la ponga de jurado en un reto de baile. Así. Sería demasiado. No, y ahí sí estamos todos locos. A ver, Karin. Dígame. Oiga. Usted se ha perdido algunas cosas. Bueno, sí, cuénteme. Póngame al día de todo lo que estaba pasando mientras yo estuve de viaje. Siguen pasando cosas con el Chino y Angelita. El Chino y Angelita todavía no concretan, pero si ya el polígrafo lo dijo todo. No concretan. ¿Qué? Algo pasó el fin de semana, ¿cierto? ¿Qué pasó? No. A ver, cuente. Eso fue, que no pasó nada. Porque la dueña de las relaciones es la mujer. El hombre puede estar ahí, pero si la mujer no quiere, no quiere. Entonces, me imagino que la que tiene que saber qué es lo que está pasando aquí es Angelita. Cuéntelo, ¿verdad, Angelita? Todo. Cuente. Bueno, muy buenas noches. No, nada, no pasa absolutamente nada. Él por su lado, yo por el mío. Uy, algo pasó ahí. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Está celos? Chino, venga. Aquí entre varones nos entendemos. A ver, Chino, dígame algo. ¿Qué pasó con Angelita? No me diga que la vio con, lo vio con otra. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, la verdad no sé qué pasa. Pasa que no contestaste todo el fin de semana. Yo no sé. Ya, es porque ella sabe que yo tuve trabajo todo el fin de semana. ¡Ay, ya! ¡Para un mensaje! Ella me dijo para hacer algo, pero yo le dije que estaba ocupado. Y es que estuve ocupado. Trabajé el fin de semana hasta el domingo. ¿Sabes? No. Ahí yo voy a tener que irme del lado de Angelita, porque cuando uno quiere, puede. Cuando uno quiere, puede. Saca tiempo de donde sea. Pero te digo algo, Carlos José. Sinceramente, a mí no me importa, en serio. En serio, no me importa. Ya, sí te importa. Tan bien. Sí te importa. Ya no le importa. No, o sea, ya no, pues. O sea, es que no, realmente, porque si yo veo un desinterés, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? No sé, no vas a estar rogando, Chino, tampoco. No, no se trata tampoco de rogar, porque igual sí nos chateamos, pero nada más. Ya, Chino, ¿qué pasó? Mira, por mi parte, o sea, no, como te digo, no sé qué pasa. Yo no he hecho absolutamente nada malo. ¿Pero la quiero o no la quiero, Angelita? Claro que sí. ¡Lucha por ella! Pero entonces, pero entonces haga una cosa. Empiece a sacar tiempo. A ver, de nada, a ver, por más cansado que usted llegue, por más que tenga trabajo, así sea fuera de la ciudad, llegue y dígale, mi amor, vámonos al cine, te invito al media cine, hora, vamos a ganar una media película. Para llamarla. Nosotros sí chateamos, no muchos, lo hacemos muy poco, pero es porque mi trabajo lo demanda, yo se lo he dicho a ella, ¿me entiendes? Yo paso muy ocupado. Dile a Harry. No, Harry sí tiene así como ensaya de mañana, tarde y noche. Estoy más ocupada, sin embargo yo te respondo siempre, porque siempre uno se tiene que dar un tiempo para chafear o para comer o... Mira, ella me dice que yo siempre la busco por decirte en la madrugada.
Y es porque salimos de aquí y en la madrugada es el único tiempo libre que yo tengo, ¿me entiendes? Porque termino de salir del canal y es el único momento en que estoy en mi casa tranquilo y puedo escribirle o conversar con ella tranquilamente. Chino, tú no tienes otra persona. ¡Uy! Tragó saliva. Charlie, triple música de suspenso. Es que yo la estoy analizando y entre ojos abiertos y cerrados siento como que tuviera otra persona. No, pero ¿en qué momento abre los ojos? El chino parece que todo el tiempo los tiene cerrados. Pero bueno, en todo caso, chino. No se trata de eso. Tiene, no, no se trata de eso, no es la respuesta que yo estoy esperando. ¿Tiene o no tiene otra, chino? ¿Sí o no? Dígalo, está en televisión nacional. ¿Tiene o no tiene otra, chino? No, no se trata de que tenga. No, tiene o no tiene otra. No hay otra persona, ¿me entiendes? No hay otra persona. Ella sabe que no hay otra persona. Ella lo sabe. Mira la cámara, diga, no hay otra persona. No, a ella se lo estoy diciendo. Ya, pero mira la cámara también. A ella se lo estoy diciendo. Ok, no te cree nada, dice. Ángelito, usted le cree porque yo, o sea, no es mi trabajo creerle al final de todo. Las cosas se demuestran eso con hechos y no con palabras. Eso es teníamos que haber preguntado en el polígrafo, que si tenía o no tenía otra. ¿Verdad? Eso. Y a mí me producción, ¿por qué no hacemos otro polígrafazo? ¿Por qué no hacemos otro polígrafazo? Para ir ya más a fondo de la situación. ¿Qué? No es necesario. Es necesario, dice. Charlie, ya, Angelita está como música decidida. De suspenso. Deja de sudar, chino, ya. Ya. A ver, ¿se sometería el chino al polígrafo una vez más de nuestro amigo? Ya lo hice. No, nuevamente, te estoy diciendo, ¿se sometería nuevamente al polígrafo de John Garaycoa para averiguar si el chino tiene o no tiene otra? O sea, cinco. Creo que... Cuatro. Tres. Dos. No es necesidad de que lo sometas, Carlos José, no es necesidad de que lo sometas a un bolígrafo, date cuenta, está sudando, no te responde, está tarareando, simplemente... Ok, muy bien, chino, ¿se sometería al polígrafo? Ya, sí, no tengo ningún... ¡Dice que sí! Una de dos, o el chino, a ver, permítame, yo les voy a decir algo, perdón, disculpen. Una de dos, o el chino es demasiado caretuco o de verdad no tiene nada que esconder. Porque decir que quiere que acepte el polígrafo, y que ese polígrafo no se equivoque, y peor si lo está haciendo John Garaycoa, ¿no? Quiero decir algo. Escúchame, yo ya se lo dije, el único problema... A ver, diga, vamos a escucharla. ¿Sabes qué, chino? Ya. Ese es el. Quédate tú solo, no pasa nada. Ese es el único problema. Quédate tú solo, ya no pasó nada. ¡Estás perdiendo, hermano! Es que no se trata de perder o ganar, porque yo estaba. O sea. ¿Cómo te explico? Estábamos. Uy, el chino lo veo dubitativo, chino. No, algo pasó el fin de semana. Estábamos intentando algo. Pero no creo que es necesario, como que, apresurar las cosas. ¿Qué? ¿Le estás diciendo intensa? Le estás diciendo intensa. Pero es tipo, o sea, me estás presionando prácticamente. ¡Le estás diciendo intensa! No. Yo no soy para nada intensa y yo no estoy adelantando absolutamente nada y lo sabes. Así que no hables ni digas cosas que no son. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Simplemente me preguntaron algo y ya. Producción, mírenle la cara a Estefano Nava, que está que se ríe por algún motivo. Ricardo quiere decir algo. Está disfrutando Estefano lo que está pasando. Chino, ya no le dan más cuentos chinos a Ángela, por favor. Dile la verdad. ¿Qué dijiste, hermano? Que ya no le dan más cuentos chinos. Ay, ya. Que ya no le diga más cuentos chinos, que le diga la verdad. ¿Cuál es la verdad? No hay ninguna verdad, ninguna mentira, no existe nada. Esto era algo entre los dos, eso es lo que yo se lo dije. Esto era algo entre los dos, pero ella no supo hacerlo así. Parece que Claudia sabe algo, porque Claudia está mirando y se está riendo. Parece que Claudia sabe algo. Tortuga lo sabe, cuéntame. ¡Tortuga! Yo soy tortuga, no soy sapo. Qué horror, chicos, de verdad. Mira, vamos a dejar esto por un momento, mi querida Karim Barreiro. Lavémonos las manos mejor nosotros con ese tema. Sí, está complicado. Que reserva. En todo caso, esperemos que todo esto se solucione y vamos a ver si producciones lo trae nuevamente a John Garaycoa. ¿Qué esconde?
¿Qué esconde? ¡Uy! ¡Muéstrelo! ¡Ay, corazón rojo! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para Clau, Clau. De tu admirador secreto y un corazón flechado. Me tienen con la intriga desde el día viernes. La verdad es que estoy súper emocionada y quiero saber quién es esa persona. Igual quiero enviarle un saludo y un agradecimiento por lo que me está dando, ¿no? Pero ya quisiera saber quién es, estoy con la intriga. Clau, ¿pero Clau, qué es, pues? Siento que después de algún tiempo ya no estás tan enfocada en la competencia. ¡Oh! Ya me desenfocaron hace tiempo. ¡Qué sweet! Oh, ya va a llegar el día. Ana Paula, okay, siempre... Ahora, escúcheme. Yo cogí un curso en Irak para determinar las personalidades de los individuos según los obsequios que dan. Okay. Y puedo decirle que la persona que le ha dado este obsequio, lo estamos mostrando, por favor, aquí mírenlo bien, es una persona bastante organizada y pulcra. Es una persona muy aseada. No consigo cualquier pluma, sino una que tenga un forro para que no se dañe. O sea, siento de alguna u otra forma que es una persona que está, un chico que está en constante contacto con sus sentimientos. Y me atrevería a decir que tiene sentimientos multicolores. Sí, yo también pienso lo mismo. No. Lo que me refiero, chicos, no hagan bulla. Lo que me refiero es que tiene sentimientos que pueden ir de la pasión a la ternura, a la amistad, algo muy bonito, ¿ah? Qué lindo. La felicito, buen chico, ¿ah? Quiero decirle algo, quiero que me dé una señal para saber si es aquí el canal o de afuera, no sé. ¡Que aplauda! ¡Una señal! Estaba aplaudiendo por allá. No hay señal aquí. Dicen que no es Guasón. Guasón no es. Oye... ¡Es Agustín! ¡No! Compañero de BLN. Nadie me para a volar ahorita. ¡Ay, Dios mío! Vamos a descubrir entonces con el... Bueno, si te llega algún otro regalo, nos cuentas. Tienes que avisarnos, ¿ah? ¿Ok? Así vamos analizándolo. De todas maneras, me tienen que avisar a mí quién es la persona que me está dando ese detalle. Ya vamos a investigar. Ok, perfecto. Vamos a dejar esta intriga, mi querida Karim Barreiro. ¿Y qué tenemos? Hoy tenemos un programón para todos ustedes. Como ustedes decían, las quinceañeras están a rojo vivo, ¿ah? Nos falta una quinceañera para poder cerrar el ritmo y nominar. El día de hoy se va a presentar Solange. Y tenemos al jurado. Muy buenas noches, Tatiana Roa. Por supuesto. De Rosa. Buenas noches, de Rosa. Quiero comenzar esta semana super light. Así que quiero mandarle un beso a todo el Ecuador. Estoy feliz porque ha sido un fin de semana de mucho trabajo, pero de resultados con mis alumnos increíbles. Y quiero mandarles un beso. Estuvieron en exámenes con nosotros y todos fueron excelentes este fin de semana. Los quiero muchísimo. Muy bien. ¡Qué bueno! Ahora escuchemos nada más y nada menos que a Yanela Freire. ¿Cómo le va, mi querida Yanela? ¿Qué tal su fin de semana? Me imagino que muy romántica al lado de su esposito, ¿no? Casi, nos tocó trabajar. Buenas noches a todos, buenas noches, chicos. Carlos José, lo extrañamos muchísimo. Muchas gracias, y a ustedes. Sí, sobre todo esas peleas que tienen con el señor de aquí al lado. Ya vas a escuchar. Sí, ya le tiene una bienvenida que no se le espera. Sí. ¿Y se dieron cuenta que estamos todos de rosado? Ajá, ¿verdad? Claro. Que son quinceañeras. Sí, estamos hoy día con buena vibra por el color. Bueno. Y como él dice que se viste de acuerdo a cómo se siente. Sí, es verdad, hoy está se ha de sentir quinceañero. Rosa. Claro, está más dócil. Mi fin de semana fue ajetreado. Mucho trabajo, gracias a Dios. Amén. Saludos a todos. Bueno, y yo no sé por qué usted anda con la cara larga. Usted está más tieso que baguette viejo. Yo no sé qué es lo que le pasa a usted. La verdad te es que... Te extrañó. Que me ha extrañado. Yo eso estoy seguro. Está resentido. Está resentido. Charlie, triple música de suspenso. Anda, convéncelo. ¿Qué pasa, señor? Ve. ¿Pasa algo? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿por qué tiene esa cara? A ver, una cosa, señor Matamoros. ¿Usted piensa que se puede ir cuando le da la gana y regresar cuando le da la gana? A ver, aquí programa? Tengo yo dos personas que son las que me dan órdenes. El uno ¿ya? se llama Jean-Paul Prelvitz y la otra se llama Priscila Riera. Eso es lo La de última menos. Vez que vi su cédula, usted no es ni Riera ni Prelvitz, así que dame el favor. Yo soy Menéndez, pues, señor, ¿sí? Y ese apellido pesa. Claro que pesa, pues de lo gordo que estaba antes de la lipo, no, por eso usted pesa. Vino rozagante, gordito, ¿no? ¿Ah? Así yo lo veo, ¿verdad? Estoy muy contento. Ya ni siquiera el saco le entra. Estoy muy contento de verlo. Yo también. La debo.
Lamento no decir lo mismo de la emoción que usted siente al verme, yo no. Pero así es. No, no, estábamos divertidos. Sí lo extrañamos, señor Matamoro. Estamos de rosado por el hecho de que yo sí cumplo 15 años al lado de esta señora de carrera, que está al lado. ¿Cómo? Oh. No, nada. Bueno, okay. Vámonos con la primera quinceañera. Solange, ¿está lista? Tiene sus padrinos. Belén. Mi querida Karim Barreiro, Karen, tenemos... Y el chino. El chino, pues el chino es parte del espectáculo. Usted no se puede perder lo que va a pasar a continuación, mi querida Karim Barreiro, a la cuenta de 5. 4. 3. 2. 1. Ahora. ¡Qué hermoso! Yo creo que es un mensaje que siempre va a ser importante y siempre va a ser coherente en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora. Es importante reconocer que no solo por ser mujeres no puedes ser fuerte. Puedes ser fuerte, puedes hablar, puedes decidir y puedes estar bien parada ante tus ideales, tus principios y tus opiniones. No puedes dejar de hablar porque alguien más te calle. Karim, estoy sorprendido porque tenemos en un mar de lágrimas a Belén, a Karen y también nuestra quinceañera. Está, y hasta el chino lo veo con los ojos un poquito aguados. Chicos, convérsenme un poquito de por qué las lágrimas. Belén, ¿qué pasa? ¿Eh? Cuénteme. Buenas noches, Ecuador. Hace días atrás fue el Día Internacional contra el Maltrato a la Mujer. Muchas mujeres, muchas amigas han pasado por eso psicológicamente, físicamente. Y creo que esta noche la sentimos, la canción. Sobre todo yo me siento súper identificada con esta canción. Y le quiero decir a todas las mujeres que crean en ustedes que todo lo pueden hacer. Hoy día Solange estaba, le dio como un algo de pánico, de nervios y... Yo le dije, siente la canción, y eso fue lo que hizo, y lo que terminó me abrazó y comenzó a llorar, y es porque sintió la canción, sentimos la canción, y queríamos dar un gran mensaje para todas esas mujeres que no se queden calladas, que luchen porque todas somos muy valiosas. Lindo, chicos, los felicito. Karen, increíble, ¿eh? me encanta lo que hicieron. Karim, ¿qué te parece si escuchamos a los miembros jurados? Tatiana. Ok, quiero felicitarlos primero por el tema que han tocado esta noche, porque es muy importante que manden un mensaje, y un mensaje hacia las mujeres sobre todo. A mí me toca mucho esa parte, porque cuando tienes un trabajo como el mío, te encuentras con mucha gente, y mucha gente que a veces y muchas veces quieren ser escuchadas, y a mí me ha tocado escuchar a muchas mujeres maltratadas, muchísimas.
Y aprovecho este espacio para decirle, mujeres, no te dejes. Valemos, valemos, podemos, somos inteligentes, tenemos toda nuestra casa. No necesitamos de nadie absolutamente para crecer, menos de alguien que nos maltrate. Abre los ojos pues, y habla. Gracias por habernos dado este tema. Mi amor, me parece que estuviste muy linda. Estás bella, producida, muy linda. Belén, increíble. Karen, linda también. Chino, creo que cada vez nos brindas un mejor show porque lo vives, porque lo sientes. Yo no les voy a calificar técnica. A mí el trabajo de esta noche, de este grupo, de esta quinceañera, me gustó muchísimo. Felicidades. Ok, Yanela Freire, cuéntenos, ¿qué opina? Chicos, ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Okay. Tenemos Pérese ahora mejor. Yanela Freire. Chicos, excelente trama. Creo que entendimos el mensaje. Yo personalmente no hubiera puesto el cartel al final porque yo sí entendí la historia y pienso que la danza es eso. Se tiene que entender lo que ustedes quieren decir o el mensaje que quieren dar sin que haya textos. Eso tiene que entender a través de sus movimientos. En cuanto a Solange, quiero felicitarte y quiero decirte que yo me identifico mucho contigo porque cuando yo entré a mi primer reality, de tantos que he ido, pues no, a mi primer reality, yo era exactamente igualita a ti. La técnica me salía perfecto, me ponían los demás ritmos y salía fatal. Porque yo era la típica bailarina que solamente hacía ballet, 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 ballet y ballet. Por eso esta noche tu coreografía salió impecable técnicamente hablando. Las rotaciones de las piernas, tienes unas puntas y unos empeines hermosísimos. Estaba súper apretada, las piernas estaban estiradas al máximo. Había un poquito de dificultad en las cargadas y pienso porque eso no te lo enseñan en un salón de clases al lado de una barra. Pero créeme que esta experiencia va a hacer que tú crezcas como bailarina porque exactamente así me pasó a mí. Así que todos esos, las presiones y todas las críticas que te demos es siempre para mejorar, siempre. Así que yo fui exactamente como tú y mírame dónde estoy ahora. Muy bien. Te mando un beso. ¿Le gustó la coreografía? Me encantó. Muy bien. Muy bien. Carlitos Menéndez, ¿cuál es su opinión acerca de lo a que ver, hicieron los chicos? Solange, primero pues es verdad, creo que eras una de las quinceañeras que esperaba ver bailar porque siempre creo que te he dicho que tienes un estilo bonito de bailar. Ahora el estilo tiene que venir acompañado de un rostro. El rostro me faltó un poco. Técnicamente muy bien. El manejo tuyo espectacular. Las rodillas bien subidas, la posición bien puesta. El letrero al final, puedes ponerlo al final, al comienzo, donde sea. Porque siempre, en cualquier... Tú puedes poner un video al comienzo y hablarlo. No por eso deja de ser danza. Es mentira. Tú puedes poner un video, puedes poner un color, un columpio, un payaso, lo que sea, hablándote allí. O puedes poner un video al comienzo y tú lo terminas de bailar, cerraste con broche de oro. Eso no quiere decir de que está mal. La danza se expresa cuando tú la bailes, pero puedes hablarlo, puedes hacerlo hablado. No tiene nada que ver. La danza no es muda, ¿ok? Bonito, me gustó. La cargada final no fue muy ligada, ¿ok? La que creo que hicieron el Chino y tú. Creo que se tropezaron un poco. Pero de las quinceañeras eres otra más de las que se ha agarrado como garfio del piso con los relevés. Espectacular, los pique pases estuvieron hermosos. Muy bonito trabajo, felicitación Solange. Okay. Puntaje, por favor, jurado. Secreto de Carlitos. ¡Uy! ¡Uy! Yes. ¡Uy! Cerramos el ritmo con puntaje casi perfecto porque no sabemos el de Carlitos. Esperemos que también sea muy buena nota. Se igualaría a uno de los iniciales de la semana. Oiga, bueno, mientras las quinceañeras vienen, por favor, al estudio, quiero decirle, señor Menéndez, yo soy experto en relevé, porque yo muchísimas veces los relevé a mis compañeros de trabajo. Eso sí. Usted es experto en relevar, y ahora sí. Perfecto, están nuestras quinceañeras listas. Uy, espérese un ratito, Karim. Eran 12, pues, ¿no? Ahora tenemos, ¿cuántas? Ya la mitad casi, ¿no? 6, 7. 7. Muy siete, bien. Exactamente 7, aunque Ana Paula parezca otra más. Estamos listos. Tenemos wow. Por puntaje exactamente 3 nominadas. Va a ser un enfrentamiento triple para
salvarse y continuar en el reality. Cada semana el reality se pone más complicado. Las chicas que se han quedado son las que mejor técnica tienen. Y de todas, tenemos que decirlo, mi querida Karim Barreiro, el primer lugar. El primer lugar lo tiene Solange. Solange tiene su primer puesto por su destacada participación de esta noche. Sería una de las pocas veces que Solange no va a duelo, porque es la reina de los duelos, siempre se salva. Qué bueno. Segundo lugar para Bridget. ¡Felicitaciones! ¡Lindy! Primera nominada. Atención, atento Ecuador entero. Vamos a recibir el puntaje y la primera nominada es... ¡Dana! Es una pena. Es la primera de las tres nominadas que van a tener que enfrentarse por permanecer en el reality. Tercer puesto, Karim Barreiro. Se lo lleva Emily. Wow. De ustedes tres saldrán las dos nominadas. La segunda nominada es... Luisa. La segunda nominada, ya tenemos a dos de las tres chicas que se van a enfrentar por la permanencia, y en este momento tenemos a dos, y de las dos una se salva y una está nominada para este triple enfrentamiento. Mi querida Karim Barreiro, la persona que se salva, automáticamente ya sabemos quién está nominada, la persona, la quinceañera que se salva, no es otra que Coraima. Y Gauri pasa a este triple enfrentamiento dancístico, mi querida Karim, para saber cuál de ellas sale eliminada. Y con esto tenemos exactamente la mitad de las quinceañeras que cuando empezamos el reality. Es complicada esta situación, pero deben prepararse. Se enfrentarán no solo dos, sino tres. El día de mañana nos vemos y que sea el mejor baile de la semana. Así que tengan fuerzas, que las cosas no han acabado. Siempre se los digo. Métanle fuerzas y todavía las esperanzas hasta el día de mañana. Prepárense, chicos, y los padrinos también, a meterle el 150%. Claro, si no que es sí, más. Claro que sí. Siempre los duelos, para mí, creo que los ayuda muchísimo a las chicas, claro, a crecer. Los y a darles ayuda a crecer más y a darle más duro. Exacto. Ahora sí. Es un chicle. Chicho Trujillo y Jocelyn Encalada López, que vengan, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicho Trujillo y Uy, Jocelyn. Uy, esa cara Encalada es de pelea. Sí, viene con una cara, pero que está disgustada. A ver, Chicho. ¿Están peleados? ¿En serio? Sé que se han puesto... No me digas que... han discutido, se han puesto... Mejor dicho, Chicho se puso celoso. No me digas que por lo del viernes. Sácate las gafas, es verdad. No me digas que es por lo del viernes, que estabas bravísimo. Yo pensaba que estabas molestando. Buenas noches, Ecuador. Bueno, o sea, no quería dañar el momento el viernes, pero tampoco dije nada, ¿no? Porque es lógico que fue un baile muy bonito, fue una alegría enorme, fue un baile mágico que también lo disfruté, pero... Sino que en el caso en el que yo más o menos le reclamaba... Bueno, quizás no reclamo, pero yo sí le decía a Jocelyn era que cuando ella bailaba conmigo yo sentía que quizás no le ponía las mismas ganas. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Sabe qué? Mejor vamos a ver en este momento el video para saber cuáles son los motivos por los cuales Chicho Trujillo está disgustado. Le dio. Todavía te veo que tienes una cara como de molestia, algo te incomoda. Mira, no quiero dañar el momento. Voy al hecho de que, no sé, siento que cuando yo bailaba con Jocelyn, ella no hacía lo mismo. O sea, yo veía a ella, y justo hace poco en el camerino yo escuché cuando Jocelyn dijo,
ya, ¿quién ensayamos? Ya esto. Entonces, eso sí me chocó un poco, ¿no? Pero yo igual voy a hablar bien con ella, porque igual son cositas y detalles que creo que a ella también le molestarían de parte de ella. Sí, yo estoy contenta, ahorita yo no me voy a amargar porque él es celoso, creo que él debe entender que esto es parte del trabajo, no siempre puedo bailar con él. Pero eso ya no es culpa mía, no, eso ya es cosa de ellos, que a lo mejor yo le haga sentir más pasión en el baile, ya eso no. ¿Qué cosa? No, yo no digo nada malo, no, pero a lo mejor es eso. Que también Ricardo ha estado metiéndole como candela. Sí, también se pone cizañoso, se pone picante, Ricardo. A ver, ok. Yosel. Chicho, ¿tú le tienes celos a Ricardo, en serio? No, o sea, no es... Sí, le tiene celos. Pero ¿por qué, si es la primera vez que yo veo que andan juntos Jocelyn con Ricardo en un baile? O sea, sí, lo que pasa es que voy a la forma, ¿no? Quizás no. ¿Qué forma de bailar? A ver, contéstame tú. Cuando tú has bailado bachata, salsa y te pegas poco y más a la boca de la otra chica, ¿yo te he dicho algo? No, ¿por qué? Porque te toca hacerlo, es tu trabajo. ¿Qué hice de malo con Ricardo? Yo tengo que hacer las cosas que me dicen. Y si en la coreografía está que yo tengo que juntar mi cabeza con la de él, la voy a hacer. Es un baile, nada más que eso. No entiendo por qué tu molestia. Pero está bastante disgustado, se ve la incomodidad, perdón, de Chicho. Perdón, con todo el respeto que tú te mereces, no lo voy a dejar de hacer porque yo estoy muy comprometida con mi quinceañera y si en mí está hacer muchas cosas para que ella gane, pues lo voy a hacer. Ok. No, o sea, no es eso, no quiero que cambien, o sea, que se cambien las cosas, no. Voy al hecho de que cuando, bueno, yo no estoy enseñando quinceañera por lo de mi lesión, pero no sé, me dio un poco de coraje, me dio un poco de rencor, ¿no? De saber de que quizás cuando bailaba conmigo no demostraba lo mismo, entonces... ¿Extrañas bailar con ella? O sea, por supuesto que sí, pero voy a la inconformidad esa, o sea, fue mi punto de vista, fue algo nomás que sentí, de que me di cuenta, de que pude percibir, pero... Pero, bueno, yo lo que pienso es que si Jocelyn está haciendo un reto de baile, obviamente quiere quedar lo mejor posible. Pienso que se está enfocando en un lado profesional porque al fin y al cabo su esposo eres tú. O sea, no estamos hablando de que eres un simple novio o que está saliendo contigo. Tú eres su esposo y yo creo que no deberías ponerte de esa manera. Es normal, los celos nos atacan, ¿ah? ¿Eh? Es normal, no, pero hay que combatirlos. Todo estaba bien hasta que Ricardo dijo lo que dijo. O sea, yo no tenía ningún afán de reclamar. No quiere decir que tú sientas más pasión o que tú le demuestres más pasión. No es así, porque cuando es de bailar yo siempre trato de meterme al personaje. ¿Sabe qué, Chicho? Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar y nos vamos a un chibiribirín. Porón, pom, pom. Y al volver vamos a ver qué es lo que le tiene que decir Chicho Trujillo a Ricardo Blanco por sus declaraciones. Ya volvemos con más de Belén, la fábrica de guerreros. ¿Cómo? Voy a estar trabajando con ellos para sus fiestas navideñas. ¡Qué bestia! Muy bien, ¿ah? Ya, okay, muy solucionaron bien las cosas. Todo se arregló. No, si te echo el mal creo y no quiere hablar. Yo te voy a decir qué pasa. Pasa que Chicho anda vago. No le ponen coreografías, no está entrenando. Entonces no tiene que más pensar que andar hecho el celoso. ¿Qué pasó durante el corte? Tenemos unas imágenes. Uy, Chicho, le dio ya. Ya le dio la hora. Para mí que es el vestuario de Peterete que lo tiene. ¡Uy! Se le vira y se va. Está orgulloso. Eso se pone orgulloso. Chicho, ¿por qué estás así? A ver, ¿qué pasó? Soy en sin. ¿Crees? No, digo que soy en sin, ¿no? Yo pensaba que era el Peterete mío. ¿Qué pasó? A ver, ya. Ya se te pasó, Chicho. A ver, Chicho, relájate, a ver. Ya, a ver. ¿Qué quiere decir? Es verdad, ya habló Chicho. Ricardo, arregla esta situación que estás dañando tú. No, mentira. Mira, yo no he dañado nada, no he dañado ninguna relación. Jocelyn es mi pareja de baile. A lo mejor lo que le pasa a Chicho es que está seguro de inseguro del mismo. Yo no me he metido en su relación, no he hecho nada. Al contrario, yo creo que tú deberías sentirte orgulloso de la mujer que tienes. Y deberías sentirte orgulloso del baile que hizo a mi lado. A lo mejor, no quiero hacerte sentir más, pero a lo mejor como que ya pasaste de moda en ese tipo de tanto que has bailado con ella. Pero a lo mejor, espera. A lo mejor en este baile ella sintió como que está haciendo algo nuevo. Yo nunca he bailado con Jocelyn. Y a como ver, que hubo un buen feeling.
Mira, yo... aclaro algo, yo no me estoy metiendo en tu relación. Esto fue trabajo profesional. Bueno, bueno, una parte, ¿no? Lo que yo sí te digo es, yo ninguna vez o en ningún momento yo fui una moda. Simplemente fue un cariño de la gente que siempre recibí, como para que estés diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y acerca de lo que estoy hablando, en mi posición ahora que estoy defendiendo, es por el hecho de lo que dijiste como comentario. Cuando te paraste y dijiste que sí, que quizás conmigo o yo le hago sentir pasión, algo así. O sea, yo pienso que eso, no, yo no estuviera diciendo nada si no fuera por el tipo de comentario que tú dijiste, ¿me entiendes? De ahí nada que ver, no te estés metiendo con que sí, que yo bailo, que no bailo. O sea, ese no es tu problema, creo yo. Ok, muy bien. Primero, aclaro, no dije que pasaste de moda en el público ni nada de eso. A lo mejor es que como siempre has bailado con Jocelyn, ella estaba siempre acostumbrada a lo mismo, bailó conmigo, sintió otro estilo, sintió otra forma de bailar y se sintió cómoda. No he dicho más nada. No sé por qué te atacas. Ay, no sé por qué te atacas. ¿Sentiste lo que dice Ricardo? Claro, mira, o sea, yo no quiero más problemas, no quiero pelear ni crear una disputa entre Ricardo y yo porque nos va a tocar seguir... haciendo más retos y bailando junto a nuestra quinceañera. Simplemente creo yo que sí, está bien que nos demos un descanso de haber bailado tanto. Solo ponte la mano al corazón. ¿Qué me voy a poner la mano al corazón? De cuando has bailado, o sea, cuando hemos bailado nosotros, cuando estuvimos con la quinceañera, a como te estás sintiendo ahora. O sea, solo quiero que te pongas la mano al corazón y que digas la verdad y lo que sientes. Sí, sí, voy a ser sincera. Estaba yo un poco saturada de lo mismo. Entonces está bien que nos demos un espacio. Así es el matrimonio, mi vida. Cuando uno ya se junta, el hombre ya tiene que aguantarlo por el resto de sus días. No, ahora, hay una cosa. Entonces, a ti no te molestaría. A ti no te molesta. No te molestaría, Jocelyn, si es que Chicho tuviese que bailar con una compañera, con alguna chica. No qué me sé a comparar y eso es lo primero que tú piensas. ¿Por qué la nombras? Porque es lo primero que piensas. ¿A quién nombró? ¿A quién nombró? A Yossi. La nombró a Yossi. Fue Carlos José, yo no dije nada. ¿Te estás dando cuenta? O sea, él a la primera pelea que tiene, él ya quiere hacer esas cosas y no me parece, que porque me está faltando el respeto. Simplemente lo que yo hice fue comportarme como una verdadera bailarina. Te estoy faltando el respeto cuando tú estás diciendo que ya estás aburrida de bailar conmigo. No, no he dicho que estoy aburrida de bailar contigo. Repite lo que estás diciendo. Eso dijiste. Dije que estoy saturada. Nada más. Y ponte la mano en el corazón. Respeto. Tal vez no pudo haber funcionado. Y me estás haciendo quedar mal a mí, nada más. Escucha, tal vez no pudo haber funcionado nuestro baile como partner de la quinceañera y por eso no sé qué pasó y salió. Pero ahora yo con Ricardo, sí fue extraño la primera vez que yo bailé y se lo dije a él y se lo dije a Maffer. Pero sin embargo salió y fluyó y siguió fluyendo las coreografías. Mira, y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo bien, Chicho. Siente lo que quieras sentir. Me da mucha pena, pero siente lo que quieras sentir. Puedes sentir lo que tú quieras sentir, pero yo jamás me voy a parar a decir aquí que estoy aburrido de bailar contigo. Nunca. Ok, está herido, yo lo comprendo. En todo caso, producción podría el día de mañana. Yo quiero interpretar un poco lo que dijo Jocelyn. Yo creo que Jocelyn no dijo que estaba saturada de bailar específicamente contigo, sino que ya los bailes contigo, a lo mejor al público y al jurado, no les sorprenden igual. Mira, que los bailes con otra persona, sea Ricardo o sea las otra. Cosas se dicen con tino y con tono, y eso no hubo aquí. Ok. Entonces, continúo con mi pregunta. Continúo con mi pregunta. Nada más. Escúchame, Jocelyn. Y a mí no me parece que... Yo en ningún momento dije Jossi, pero... Él lo dijo. Pero podría tocarle. No, yo no me voy a prestar para esas cosas. Pero podría tocarle. Si él quiere bailar, que lo haga. A mí no me interesa. Pero simplemente él está confundiendo las cosas. Nada más. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jossi? Yo sí, ¿estás segura, Jos? En algún yo momento. Yo no entiendo por qué ella la primera. Con cualquier participante del equipo. Y obviamente, como dice Ricardo, todo va a ser de manera profesional. Si ustedes se van a poner con los celos, es su problema. Yo lo haré profesionalmente y con gusto bailaré contigo, Chicho. ¡Jarro loco! No. Chuzo. A ver. Esto no le gusta para nada a Jocelyn Encalada López, que tiene un... A ver. Quiero que se calmen un poco las cosas, porque definitivamente ustedes van a tener que arreglarlas y no se hagan más daño. Con él
yo no voy a hablar, que él haga lo que quiera hacer. Si mira, bailar, y por última cosa. No me interesa, Chicho, no me interesa. Y si viene Jocelyn, ¿y qué pasa si yo bailando con alguien digo que yo siento más pasión con esa persona? Es así, es lo que estás diciendo, nada más. ¿Qué? Oye, ¿qué le pasa? Lo primero que hace es, me pondrían a hablar con otra persona y la nombra a ella y se hace la víctima aquí diciéndole que fue Carlos José cuando fue él el que lo dijo. Es una falta de respeto. Okay. Me parece de muy poco hombre ustedes de estar apoyando una pelea porque lo de él y yo, escucha, porque lo de nosotros no es una relación de enamorados. Bueno, es verdad, chicos, yo sí pido respeto porque no estamos hablando de ningún noviazgo, estamos hablando de una pareja, son marido y mujer. Y en pelea de marido y mujer nadie se debe meter. Yo pienso que es verdad, o sea, es muy malo de tu parte, es muy malo de tu parte que tú te pongas a hablar así porque ella es tu esposa, o sea, es are you married, o sea, two couples. No, Rap, ¿cómo? Rap, que nos relajemos, a ver, un poco. Rap, que vamos a escuchar a Rap y luego conversas conmigo, Jocelyn, espera un momento. Escuchémosle a Jocelyn, deja que se desahogue. A mí me parece que ustedes van a quedar mal, porque el día de mañana yo me llego a arreglar con él y quienes fueron los bochincheros metidos fueron ustedes. A ver, ven acá, Chicho, ven acá, ven, ven un ratito, ven. A ver. Escúchame. A ver, a ti. Bueno, lo único que iba a decir es que es verdad, que están haciendo bochinches con Chicho y Jocelyn aquí está enojada y de verdad se está sintiendo mal. Y yo he pasado por eso y es muy feo, la verdad. Ya, a ver, Chicho, mírame un ratito. Escúchame, quiero pero que me escuches ellos algo. No están faltando el respeto. Váyanse de aquí, chicos. Fuera. Fuera, guasón. Escúchame, Chicho. Chicho, te voy a hablar en serio. Yo creo que ese tipo de discusiones, que son por pequeñeces y tonterías, tú trabajas con ella. Entenderías si no trabajaras en el mismo lugar que ella, si no llegaran juntos, si no se fueran juntos, si no pasaran todo el tiempo juntos. Yo entendería que tú dudes un poco de lo que dice. A lo mejor el coraje, tú sabes cómo es Jocelyn, más que nadie. Ya, está bien. Y a lo mejor no dijo las palabras que en realidad sentía. Tiene que estar dejándose llevar por el coraje y tú lo sabes. Tú sabes cómo es Jocelyn cuando anda con el Chucky adentro y ella dice cualquier cosa. Mira, yo sé cómo es ella y no la voy a hacer quedar mal, no voy a hablar nada malo, pero jamás me voy a parar aquí a decir que estoy saturado de ella o de bailar con ella o de su forma de ser. Es eso, nada más. Pero lo estás llevando muy... A ver, ya no sé qué decir. Lo estás llevando muy a fondo. O sea, creo que no deberías... No estuvo bien, es verdad. Pero, Karin, no estuvo bien, pero no creo que lo debes hacer tan grande. Hay que poner las cosas igual en su lugar. Ni usted ni yo decidimos, póngase que el día de mañana producción, al ver este relajo, diga, bueno, está bien que baile con Josy. No podemos hacer nada, ni usted, ni yo, ni nadie. Porque yo quiero. A mi producción me dijo, te toca estar de pareja de Ricardo y de Brigitte. No es porque yo lo decidí, ¿sí me entiendes? Y si yo hago un mal trabajo, ¿a quién se le cargan? Es a mí. Mira, no. Gracias a Dios, yo hice un excelente trabajo como una persona profesional y adulta que soy. Y por eso se reflejó el puntaje, nada más. Y lo voy a seguir haciendo. No estoy hablando por lo que hiciste. No estoy hablando por lo que bailaste, mi porque amor, cumpliste la obligación. Pero cada vez que bailamos juntos sale espectacular el show. ¿Por qué te enojas? Es distinto como cuando me lo dices ahora. Cuando tú puedas bailar con otra persona, yo me voy a quedar callada y lo voy a aceptar. ¿Y tú crees que cuando tú hablas así no te voy a entender? Yo te entiendo, sí, pero si vienes a decirme que estás aburrida, que estás saturada de siempre bailar, es donde yo me voy a enojar. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Chicos, vamos a tratar... Esto está tan fuerte que me siento... Sí, no, hay que tratar de calmarse, hay que tratar de calmarse. Chicho, respire, usted también respire, Jocelyn, ustedes se aman. Y Chicho, tomaron la decisión de estar juntos para siempre. Y por una pequeñez no se pueden dejar llevar. Yo tengo 4 años con él, tú no puedes hablar. Ok. Yo tengo 4 años con mi esposo. Y llegas a un momento en la vida que sin darte cuenta, y yo creo que a muchas parejas en el hogar le pasa, y a muchos esposos en el hogar le pasa, que te olvidas... De darle fuego, de darle agua, de darle hielo, de darle ambiente a la relación. Y considero que tú deberías tomar esta oportunidad para darte cuenta de lo que está sucediendo en la relación de ustedes. Y a lo mejor se acostumbraron día y noche a hacer lo mismo. Y ella está sintiendo a lo mejor algo que no está mal sentir, porque no la has perdido. Simplemente está sintiendo algo que no está bien que lo sienta,
pero que algo debe faltar en ti para que ella vuelva a sentir que te necesita y vuelva a sentir que desea y que es hermoso un baile contigo. Yo creo que esta oportunidad es fundamental para ustedes que recién empiezan un matrimonio y que tienen un largo camino para vivir, para que puedan aprender de esto y fortalecer su relación. Ok. Mira, Karen, te agradezco mucho el consejo, tienes toda la razón. Y es verdad, quizás en algún momento también he sentido estar saturado, pero jamás me he venido a parar aquí a decir ese tipo de cosas. No seas rencoroso, que lo estás repitiendo por rencor. A ver, un tú momento. Tú la amas y por eso te dolió. A ver, Charlie Triple, música de suspenso. Este ya no hay palabras que lo convenzan. Yo me voy a tomar agua. Jocelyn, a lo mejor no le va a gustar lo que le voy a decir, pero en este momento la producción me acaba de decir que va a haber un reto de baile el día de mañana y es que Chicho Trujillo va a bailar con usted, un momento donde se va a ver. Espérese. Se le salen las lágrimas ya mismo, iba a llorar, ¿no? A ver, vengan los dos. Abrazo. A ver, vengan los dos, Chicho y Jocelyn, vengan. Dense la mano. Ustedes, dense la mano, no sea orgulloso, Chicho, denle la mano. Abrace a su mujer, abrácela. Ustedes son hermosos. Producción, mañana ha decidido que ustedes van a bailar algo. Juntos, algo hermoso para que ese amor... Es verdad. Beso. Ok. Pero es que yo, mira. Yo sé lo que va a decir Chicho. Pero deja, quiero hablar. Es que yo nunca me voy a parar... Entonces haz algo para que ella no vuelva a decir eso. ¡Dale un beso! ¡Bésatela! ¡Ay, qué hermosura! Mañana bailan Chicho y Jocelyn, algo muy bonito para todos ustedes. No se lo pueden perder, es verdad. Algo tenía que hacer por ellos. Nos vamos un chibri-brin. Por un pompón y ya volvemos con más de BLN, la fábrica de Guerrero. Jarro loco. Yo hoy lo he hecho dos veces ese jarro loco. Solo cinco. No lo hacen, son demasiado. Solo cinco van nada más. Vamos, arrancamos con Fantásticos. Mano de mono. Ella es 190, la mano. 190. Dele, ahí dele, va, rap. Rap y ya crece. Muy no. largos los dedos, muy largos. Belén lo hizo dos veces también hoy. Vamos a ver si ahora le sale. ¡Uy! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Se llevan los puntos los Vengadores! Belén Intriago le da a los Vengadores 190 puntos y la oportunidad de nominar. ¡Wow! 190 Uy, puntos perfecto. Y la oportunidad de nominar Karim Barreiro Belén. ¡Lo hizo! Esperen, disculpen una cosita, déjenme decirles algo. No hay como que lo haga un fantástico. No. ¿Le sobran cupos a los fantásticos? No. Ya se lo llevó. La oportunidad la tuviste tú y la dejaste ir. Jamás en la vida. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones después de los 190 puntos que Belén Intriago le ha entregado a los Vengadores. Veamos, 310 contra 140. Prácticamente imposible. Pregunto algo, producción. Ellos tienen la oportunidad de nominar aparte del puntaje. Ellos van a nominar, pero el puntaje sigue ahí. Ok. Y al final del programa, el mayor puntaje va a nominar también. Ricardo, venga para acá. Venga, Ricardo. ¿A quién se nomina? ¿A uno, dos o cuántos? Uno. Un nominado. Ok, sí, va. Pide un segundo, está bien. No ha lo pedido prórroga. Veamos la primera parte. Mientras decide los chicos Vengadores, vamos a ver qué es lo que pasa con el sketch. ¿Y en qué se hallan los chicos? Como siempre, alguna locura. Hola,
¡Se roban al muchacho! ¡No, Sebastián, suéltalo! Ay, ¿y qué chancho? El Jonás estaba soñando, perdón, Yampi. Eso es por comer camarones raros, yo te dije. Bueno, la pregunta de siempre. No, loco, eso no. ¿Qué vamos a hacer hoy día, pues, cerebro? Yo soñé que podríamos ser investigadores privados, primo. Sí, loco, y de paso averiguamos cuáles son las siete constituciones. Bueno, pero lo que queremos hacer, hay que hacer algo que dé billete, porque se viene la Navidad y esta barba no se mantiene suelta. Tranquilo, Papá Noel, que sí van a dar regalos de este año. Ya, primero. Vamos. Ricardo, ¿me puedes explicar qué hago aquí en este solazo vestida así? Yo necesitaré que me ayudaras a tumbar a los tigrillos. ¿Tumbar? No te entendí, pero tumbar me encanta, maravilloso. No. Vamos a sacar a los tigrillos. A sacar a los tigrillos. Pero ¿y qué? Porque no te entendí nada. Mija, que le vamos a sacar del sketch a los tigrillos. Vamos a hacer los nuevos talentos, Canal 1, vieja. Qué lindo, me encanta. ¿Y qué hay que hacer? Tú serás mi mano derecha. ¿Cómo? Mi mano derecha, tú vas a ser mi mano derecha. Sí, pero es que no te entiendo nada, parece que recién viene comiendo un tallarín. No, vieja, es que yo tenía un tío que era sobrino y la mujer le puso los cachos. Ya, bueno, en fin, ¿qué hay que hacer? Seguir el plan. ¿Cómo? Mija, anda, camina, que yo te llamo, tienes que seguir el plan, después te explico, vieja. Oye, ya ha pasado 2 horas y no tenemos un solo cliente. La plena, loco, no ha pasado ni una persona. Oye, ¿y ese cartel? No sirve de nada. Aguanta, que hay que poner cartel. ¿Qué? No lo has puesto. Eso es de chef, tontones. Ay, Dios mío. Entonces toca hacerlo a la vieja escuela. ¿Cómo? ¿Gritando? Volenteando, pues. ¡Ah, güey! ¡Venga! ¡Averigüe si su marido es infiel! ¡Agua! ¡Oye, amigos peruanos! Necesito que me ayuden a investigar. ¿Qué cosa? ¡Claro! ¿Quién perdió el peluche de Carlitos? Oh. Este guaguita no se cansa. No, muchachos, ¿saben qué? Que no duerme hace muchos días. Mira. Necesitamos encontrarlo. No, chicos, nosotros necesitamos investigaciones de verdad. Casos de verdad. Que la policía se quede corta al lado de nosotros. Ya, pues ayúdenme. Permiso. Peruano novato. Yo pensé que se iba a enfocar. Pero no pueden ayudarnos. Carlosky, necesito tu ayudoski. ¿Qué? Necesito tu ayuda, viejo. Ay, ay, ¿en qué te puedo ayudar, loco? ¿Qué pasó? Se quieren Urtowski, el trofeo de Belenowski. ¿Qué cosa? Que se quieren robar el trofeo de Belén, mi hermano. ¿Quién, loco? ¿Quién? No sabemos quién, pero necesito que coja el trofeo y lo escondoski. No te entiendo, loco, ¿qué? Mijo, anda, coge el trofeo, ven, ¿ah? Escóndelo para que no se lo roben, viejo. Está bien, güey. Se está, o sea, más cubano que nunca, tú. Estuvo bueno que ese quechoski, Chionoski. No, es que esa renovación me tiene como que un poco... Mejor tómese un vaso de aguoski. Mientras sí, nosotros nos preparamos para tremendo showoski. Que se viene ven, para ustedes. Ven. La nominación, ¿cierto? A ver, nomine. Por decisión soski del equiposki, la nominoski es Melanoski. Melanie está nominada, Serrín. Melanie está nominada y, bueno, tiene que tener mucho cuidado porque las nominaciones están dificilísimas. Melanie es el objetivo a donde apunta Ricardo Blanco y sus vengadores. Ahora sí, mi querida Karim Barreiro, después de saber ya quién va nominado, nos vamos de una para no perder el hilo con otra Partoski del Sketchoski, Beoski. ¿Qué Soski? ¡Ah, no! Espérense. Es que todos están ansiosos por ver lo que va a pasar ahorita. Britney, Cristina. Britney. Y Madonna. Cristina y Madonna. En un mismo show. En un sketch, un showoski. Por los Vengadores, a la cuenta de 5. Cuatroski. 3. Doski. 1. Deloski. ¡Ya! I'm not afraid to die.
Sin palabras. Qué bueno, lindo show, ¿ah? Uno de los momentos que impactó la música a nivel mundial cuando Madonna hizo sus locuras. Pero bueno, en todo caso, mi querida y estimada Karim Barreiro. Escuchemos al jurado. Tatiana. Perdón. Mejor dejemos los comentarios para cuando baile el otro equipo. Yo creo que va a ser mucho más bonito escuchar los comentarios de los dos equipos. Es verdad. Relájense, chicos. Dejemos así como que en suspenso. Sigan nomás. Nos vamos con la segunda parte del sketch. Ahora para sí. Para luego venir con el siguiente show. Veamos. Póngalo. Chicos, esta es la peor idea que se nos ha ocurrido. La plena que yo creo que deberíamos renunciar antes de que nos peguen. No hay ni un... Muy verdad. Sí, sí. ¡Ve! ¡Un cliente! Sí. Se han educado como les enseñé. Sí, salud. Buenas tardes, de Dios. Buenas tardes, caserita. ¿Qué se le ofrece? ¿Seguro que son los investigadores? Tigrillos investigadores. Vamos con la ropa de cuadros. Mira bueno, los zapatos. Yeah. Quiero proponerles un trabajo. Lo que pasa es que la integridad física del trofeo de Belén en la competencia está siendo amedrentada por unos pillos. ¿Unos pillos? ¿Por unos pillos? ¿Qué? Esta barba me desestresa. Sí, ya, sigue escuchando. ¿Qué pasa? ¿Pueden hacerlo o no? ¡Obvio que podemos! ¡Nosotros podemos todo! Y en especial un caso de esos. La verdad, tortuguita, no estamos a la altura. ¿Qué? Yo creo que mejor nos vamos a buscar el peluche. Ah, mira, ¡oye, no vengan! Tengo acá mucho dinero para ustedes. ¿Escuchaste? ¡Mucho dinero! ¡Lo he dicho antes! Sí, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Nosotros somos investigadores. Privados. ¿Pero cómo, machos? ¡Privados! Ricardo. Enisoki. ¿Qué pasó, Oki? Oye, eres italiano y ahora me estás hablando como ruso. Ah, es que no te conté la parte de mi tío, pero es que también tuve una novia rusa. Le puso los cachos con la de la abuela. ¿Qué es esto? ¿La familia? No le quiero saber. Ah, mi tío hacía un pioski, sí, me dio un pioski. Quiero que sepas algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo va el plan Oski? Obvio. Ha sido un éxito que te planos ¿qué? Así un besito, qué plano, qué vieja. Hablando de hablar ruso, mija, solo le pone coqui detrás de la palabra. Mandoki. Listo, chicos. Con la copa a nuestro cargo, nadie se la va a robar. ¿Quién se la va a robar? Mira, ¿quién? Mira esa barriga. ¿Quién nos va a robar? ¿Quién bueno, nos va a robar? Ahora que la copa está segura, ve a ir a dormir un ratito. Una ruquita. Pero escúchame, no nos podemos dormir así nomás todo. Por supuesto que no, por eso vamos a dormirnos, pero por turno. Sí, ya, yo voy primero. Yo voy tercero. ¿Qué están haciendo? Oye, ¿qué? ¿Nada? ¿Y la copa? ¿Qué pregunta? Ustedes estaban cuidando la copa. Ahí está la copa. Aquí está. Una presión. ¡No está la copa! ¿Y ahora? Te juro por mi chacho con Aski, yo no sé. ¿Y por la gallina de Alejandra? ¿Les llevaron la copa? No. ¿Les llevaron la copa? No, la tiene Sebastián. Bajito, hoy día los botan del canal. ¡Me quedo sin trabajo! Pero yo los puedo ayudar, abre. ¿Cómo nos vamos a ir? Yo les puedo conseguir un... Mira, aquí. Solo firman esto. ¿Un contrato? Y esta es la hoja de renuncia. ¿Qué? Se les van a adelantar, no los van a votar y ustedes se van a renunciar. ¿Y ahora quién va a ser los tigrillos? ¡Yo! ¿Qué? Tú. Sí, yo la puedo ayudar, los reemplazo esta mientras. No, yo creo que sí, porque tiene eterno, barba. Una barba bien perfiladita. Sí. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Ya traes la copa que Ricardo me dijo que le guardaron? ¿Eh? ¡Ah, Ricardo! ¡Cubano, tontón! ¡No, yo no! ¡No iban a hacer caso a estos niños! ¡Obvio, pues! ¡Tú quieres robarte el sketch! Sí, pero gracias a Claudia, Carlito y acaso amigo, no pude. ¡Argundioski! Yo seré el reemplazante de los tigrillos. ¿Qué? Ah, es que no se te entiende. ¿Sí? Ya, pues que algún día yo voy a ser reemplazante de los tigrillos. ¿Sí? Y me voy. ¡Ay! No se fue. Mira, no se fue. ¡Jame! Lo que no saben es que yo soy la mente macabra de esto. ¡Ay, no! Se me mete ese espíritu. ¡Qué locura! Tenemos buenas recomendaciones. La recomendación que nos acaba de dar nuestra primera dama. ¡Chibribrin! ¡Jolón Popo! ¡Ya venimos! Con más de BLN. Muy bien, ¿eh? El 12 de diciembre estaré esperando ganarme mi... ¡El billullo! ¡Claro, pues! Ahora sí, mi querida jurado, compañera. Escuchamos al jurado súper rápido sobre los Vengadores. Ok, chicos. Me parece que su caracterización estuvo increíble, como siempre. Súper bien caracterizados en maquillaje. Agustín, perfecto. Me gustó muchísimo Sara. Sara, saliste una diosa de ahí arriba. Cada vez vas aprendiendo, cada vez vas mejorando. Y creo que en conjunto, increíble.
Ok, muy bien, okay, perfecto. Gracias. Yanela. Yanela. Chicos, me gustó el show, la caracterización, todo lo que hicieron. Pienso que hubieran enriquecido más el show con bailarines. Lo sentí muy largo. Me gustó la salida de Mrs. L. Okay, muy bien. Carlitos. Carlos. Yo doy mi comentario mañana porque tengo que ver el otro show y mañana explico por qué. Bueno, okay. Está bien. Claro que sí. Me parece perfecto. Mañana arrancamos con el show de Los Fantásticos. Vengan los capitanes volando o representantes. Estefano, venga. Saque uno. Si es que no llega Estefano. Perfecto. Y por los Vengadores tenemos el reto acá. Ok, el equipo deberá presentar el show de Jennifer López en los American Music Awards del 2013. Y acá tendrán que presentar el show de Jennifer López en los American Music Awards del 2011. Ahí lo tienen, chicos. Con esto nos vemos el día de mañana. No sin antes agradecerle a Pelucas y Postizos por su siempre buenísima contribución para los trajes de los chicos. Muchísimas gracias, Fernando Delis, por colaborar con nuestras chicas y dejarlas lindas. Mañana arrancamos con Los Fantásticos. ¡Los queremos mucho! ¡Chao! ¡Ecuador! ¡Cierre!